La dirigencia sindical de la región decidirá en las próximas horas si se radicaliza la medida de protesta, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Abel Arroyo, presidente del Comité de Lucha, manifestó de que hay propuestas para adoptar esta medida. Sí, se puede radicalizar, se puede dar, pero todo tiene que mandatar el pueblo. Tenemos que consultar a las bases. Por ejemplo, Chumbivilcas ya tiene un acuerdo, un compromiso de ese nivel. Si el día de hoy no renuncia la señora Dina Boluarte y compañía, se radicaliza. Ese es un acuerdo y compromiso de la provincia de Chumbivilcas. Chumbivilcas y otras más pienso que se van a sumar a esa actitud. Porque en Canchis dicen que en el 28 y 29 también van a... Así es, existe la propuesta de una movilización pacífica y paro seco del 26, 27 y 28 de julio. Ah, para esa fecha. ¿Y a nivel de la región o solo algunas? No, eso todavía está en consulta, pero todo va a depender de lo que pase el día de hoy en la ciudad de Lima. Y aquí el plazo es el mismo, digamos, para exigir la renuncia. Vamos a consensuar porque es necesario esa empatía dirigencial y gremial. El dirigente también lamentó la no participación de un sector como el transporte, ya que en la región no se notó la contundencia esperada, precisamente porque muchos decidieron no respaldarlos. Es preocupante, han justificado los hermanos de transportes y han dicho que en su momento también hemos parado y posiblemente próximamente también vamos a parar. Dijeron que no se obtuvieron los resultados esperados. Los peruanos, por nuestra propia naturaleza, a veces somos inmediatistas, con honrosas excepciones. Así como la juventud cree en la reactivación económica. Yo soy de Urubamba, el turismo no es reactivación económica. Has visto Paucartambo, Sodoma y Gomorra. Has visto cómo el señor presidente o del directorio del Inti Raymi ha hecho. Entonces, frente a una posición de esa naturaleza, ¿de qué reactivación económica estamos hablando? Si el carnaval de Cajamarca genera 7,5 millones de soles de utilidad y el alcalde del Cusco nos quiere engañar que ha generado 1,200,000 soles. ¿Qué hay ahí? ¿Corrupción? ¿Choreo? Presumo, ¿no? El dirigente, sin embargo, reconoció de que la paralización en Cusco fue parcial, justificando de que la población tiene temor a salir a protestar por el terruqueo que generó el Ejecutivo y la Policía Nacional. Parcialmente, y creemos que en su momento vamos a hacer la evaluación y vamos a comunicar también a los medios de comunicación. ¿Qué faltó? Es importante. ¿Qué faltó para que sea más contundente? No faltó, sobró la amenaza, el terruqueo por parte del gobierno central, diciéndonos de que los del sur somos narcoterroristas y estábamos financiando. Si nosotros deslizamos categóricamente con las expresiones de la señora Dina Boluarte y del señor Otárola. ¿Hay temor en la población de salir? Luego, ¿cómo no va a haber temor? Si la policía sale bien armada, con buenos presupuestos, ahora último les han asignado 12 millones a las Fuerzas Armadas y te hace ra, ra, ra y te apunta, ¿no vas a tener miedo? ¿Tienes miedo, pe? Y eso es parte, pues, de los poderes fácticos que inyectan dinero. ¿Cree que se ha llegado a un extremo? Se ha llegado a policías armados en la misma plaza. Así es, no solamente a policías armados. El 1 de junio, licenciada, han aprobado en el Congreso estos genoflexos la intromisión de las fuerzas de Estados Unidos sobre pretexto de maniobras militares con armamento de guerra. ¿No vas a tener miedo? Tienen miedo, pues. Por eso que hemos exigido y hemos planteado y hemos propuesto que los conciudadanos, los patriotas que realmente están de acuerdo con que hagan nuevas elecciones, hicen sus banderas o flameen sus banderas negras en sus balcones y sus ventanas.